pues de antemano decirles a todos ustedes que bueno, la lluvia no nos dejó acomodarnos donde teníamos contemplado el evento, que era en la plaza. La lluvia nos refrescó, pero qué bueno que ya estamos listos. Y bueno, las buenas noticias siempre llegan a todos ustedes, a todos los ciudadanos de Jocotepec. Y el día de hoy, pues es un día especial. Y es por esto que están las personalidades adecuadas para que les comuniquen de qué se trata y por qué están citados. Yo creo que la mayoría de ustedes ya lo sabe. Quiero ceder ese micrófono y el uso de la palabra al licenciado Ricardo García Serrano, director de Dirección de Participación Ciudadana. Adelante. ¿Cómo están? Bien, pues solamente agradecerles el que nos estén visitando, felicitarlos por la incorporación a este programa y darle la más cordial bienvenida a este tan noble programa, ¿no? Decirles que seguimos trabajando pues por ustedes, que estamos levantando la mano por ustedes, ustedes que lo necesitan. Nada más sería eso y pues enhorabuena a todos ustedes, gracias. Roberto Núñez, que es el delegado estatal de Oportunidades de Jalisco. Fuerte aplauso también para él. Mucho gusto estar aquí, particularmente me da mucho gusto estar aquí porque este día ustedes tienen el, yo creo, placer de estar ingresando a Oportunidades, la suerte de estar ingresando a Oportunidades. Oportunidades tiene dentro de todas las actividades que desarrolla un proceso que es el más importante, la incorporación de nuevas familias al programa. Van a tener apoyo de una beca educativa, van a tener servicios de salud gratuitos, van a ir al centro de salud a que chequen la salud de todos los integrantes de su familia. A las madres que están embarazadas o quienes están lactando se les va a dar un complemento alimenticio. Pues ustedes tienen la suerte de estar recibiendo próximamente ese tipo de apoyos. Estamos trabajando de manera conjunta el Ayuntamiento Municipal y Oportunidades Federal, y que hacemos en coordinación con los gobiernos municipales, tiene solo una finalidad: que realmente todos vivan mejor. Aprovechenlo y bienvenidas. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos los beneficiarios de la cabecera municipal, delegaciones que se encuentran el día de hoy aquí. Les saludo con mucho afecto y les agradezco enormemente su presencia a cada uno de ustedes en esta mañana. A cada uno de ustedes agradezco hoy por darnos cita en tarea tan importante. Vemos que nuestro municipio se encuentra en pleno crecimiento y desarrollo, por lo que no dudo la demanda de apoyo sea cada día mayor. Hemos escuchado y hemos atendido sus solicitudes de apoyo, por lo que esto es una respuesta a sus peticiones, a sus necesidades de vida, a sus demandas de querer crecer juntos con todas sus comunidades. Estoy seguro que para el recurso que recibirán será para mejorar la educación de sus hijos, para mantener la salud de los mismos y en buenas condiciones y nutrirlos de la mejor manera. Solo así atacaremos el problema de la pobreza en México y particularmente en nuestro municipio. Que suceda que los niños vayan a la escuela, que de verdad estén bien nutridos, solo con esta disciplina atacaremos de raíz, en comunión con el gobierno federal, el problema de la pobreza aquí en nuestro municipio, que es Jocotepec. Trabajaré mucho más en la gestión de obtener un mayor número de beneficiarios y poder cumplir con la demanda de los que menos tienen y esperan una oportunidad de desarrollo, de crecimiento personal, y que no dudo sea para el engrandecimiento, el impulso de nuestro municipio. Agradezco, delegado Ruperto Núñez, delegado de Oportunidades Estatal, que estoy muy contento de que nuestras familias de Jocotepec estén recibiendo hoy 161 programas, y creo que esto ha sido en comunión con el gobierno federal. Gran apoyo el que hemos recibido de esta delegación y a través de la línea del presidente de la República, Felipe Calderón, que no nos ha dejado a México, que no nos ha dejado al estado de Jalisco y que no nos ha dejado a Jocotepec.
Muchísimas gracias, enhorabuena, y estamos trabajando por todos ustedes. Muchísimas gracias. Fueron palabras del presidente municipal. Mara, actividad el día de hoy. Importante decirles que es muy necesario que se queden para que reciban ahora sí las indicaciones oportunas para poder llevar a cabo dicho procedimiento. Les agradecemos de antemano su puntualidad y una disculpa por el hecho de cambiar la sede, pero lo importante es de que ya estamos todos aquí. Buen día, los esperamos para la próxima. Gracias.